Buenas, buenas, buenas. En los más recientes videos de Rise en Suiza Vlogs se ha estado mostrando el carnaval en Suiza, que acabó y está muy bonito y todo eso. Lo encuentro más civilizado, me agrada. Muy bien, todo chévere. No se ve a la gente orinándose en la calle, no se ve a la gente faltando el respeto al otro, lo cual dice bastante bien de ese lugar. En el más reciente video, que ha sido hoy, me alegró ver que ella, pues, a su madre les regaló una nevera. No sé qué marca es. Tendría que fijarme. Creo que es una marca criolla. Ahora mismo una marca criolla está costando mínimo $1,000. Sí, $1,000. A un poco más de $1,000. Está $1,100. Más en específico, en Santiago de los Caballeros está costando la mía, que es la de las más baratas, y la mía es LG, está costando $1,100 ahora mismo. Cuando yo compré, pues no costaba más que 800, 900, más o menos, ¿no? 800, más o menos costaba. Pero bueno, aquí la cuestión está en que me alegra mucho. La señora hizo el video. Ella pidió que no le hicieran bullying. No hay que hacerle bullying a la señora no tiene la culpa de los errores de la hija. O sea, ella se encargó de educarla, pero la hija es la que ha decidido actuar como ha actuado en la vida fuera del alcance de su madre. Entonces, nada. Pero por lo menos se le agradece de que ella ha sido muy amable, muy, muy importante con su madre. Eso es bueno. Y felicidades a la señora que cumple años muy próximamente. Que Dios la bendiga, que Dios le dé salud y que su hija se porte mejor. En cuanto a... ¡Ah! Dijeron, una muchacha le preguntó que sea lesbiana. Oh, por el amor de Dios. ¿En serio? ¿Y todo por cómo está pelada y cómo está vestida? Es bastante estúpido. Es simplemente una afrocaribeña con un problema del pelo que lo está adaptando de una manera para verse decente. Sin tener que estar gastando tanto dinero, sencillamente. Pero aquí la gente es tapada. América Latina, ella no dijo quién fue. Debía de decirlo para que le dé vergüenza a la persona. Muy sinceramente, si es que no es un invento, claro, también. Bueno, está más gorda. Sí, eso se nota. Está más buchúa. Sí, eso se nota. Pero lo que importa es que ella se comporte como una buena persona, no como una chismosa que estuvo haciéndolo. O como una persona que buscaba su beneficio. Cuando el asunto este de Mary Pretty Vlogs que sigue y se extiende. Porque después diré en otro video. Pero bueno, nada. La verdad es que no me gusta cuando escucho hablar sobre gente con cánceres. Sinceramente, yo entro en pánico. Ella estuvo intentando aprovechar para ver si filmaba el lugar. Muy bonito, por cierto, el lugar, pero. Ay, yo no aprovecharía una cosa así de visitar a una gente con cáncer para visitar un centro así, un centro hospitalario. Lo siento, yo no podría. Yo tengo mis límites y eso de cánceres, visitar a alguien con cáncer, no, yo no podría. Lo siento mucho, discúlpenme. Pero bueno, lo cual indica pues de que ella es muy capaz de hacer muchas cosas con tal de tener vistas, de ayudar. Hay diferentes maneras de cómo hacerlo. Dándole comer a esos cánceres que son hermosísimos, que la quieren y la aprecian. Está muy bien. Que ella tiene nombre, muy bien. Que la filman a ella dándole de comer. Claro, ella se ve bastante especial cuando está dándoles de comer. Hay que reconocerlo, llama la atención. Lo cual no es nada malo. Y bueno, nada. Todo bien, todo bien, todo bien. Muchísimas gracias. Chao, chao.